El diario oficial de Galicia publica hoy una orden en la que cita a varias empresas y personas jurídicas para darse por notificadas, para saber si están interesadas o no en formar parte del Pleno de la Cámara. La Junta se ha visto obligada a acudir a este procedimiento porque en primavera se cerró el plazo convencional para la presentación de candidaturas a la entidad, sin que se cubriesen los puestos vacantes. Fue entonces cuando se optó por realizar un envío de cartas a empresarios y personas jurídicas que estén dados de alta como socios de la Cámara, para comunicarle la cita de invitación. El anuncio del Diario Oficial de Galicia publica una relación de 12 posibles miembros del Pleno, a los que no ha sido posible localizar por el correo ordinario. Con esta publicación se les da un plazo de un día para que a través del correo electrónico aclaren si quieren ser candidatos a la Cámara. En el caso de que no expusiesen opinión por ese medio, la Junta entiende que no desean formar parte de la entidad. La Cámara de Comercio se mantiene abierta, pero sin pagar a los trabajadores que quedan en la entidad. Al mismo tiempo, como consecuencia del impago de las nóminas a los trabajadores, la justicia ha dictado orden de embargo de una parte de la sede principal de la Cámara, en la Avenida de la Habana.